¿Por dónde vas? Idiotas. ¿Por qué no habré ido en tren? En mantenidos. Debes creerme, te está mintiendo. No te fíes de ella. ¡A llamar a la policía! ¡Basta, basta! ¡Refuerzos, ya! ¡Oído! ¡Aprovecha ahora, envístelo! ¡Voy a darle por el flanco! ¡Intentaré embestirlo! ¡Sal de aquí! Mira por dónde vas. Idiotas. ¿Por qué no habré ido en tren? En mantenidos. Y debes creerme, te está mintiendo. No te fíes de ella. ¡A llamar a la policía! ¡Basta, basta! ¡Está todo el mundo bien! ¿Pero qué cojones?
¡Lo investiré! ¡Refuerzos, ya! ¡Oído! ¡Aprovecha ahora, envístelo! ¡Voy a darle por el flanco! ¡Intentaré embestirlo! ¿No me ves? Se puede andar y hablar sin chocar con nadie. ¡Sal ya! ¡Machacarlo! No!
salir. Voy a sacar al tío de la calzada. Aquí necesitamos ayuda. A ello. Aquí estamos. Vamos. ¡Échalo de la calzada! ¡Voy a darle de lleno! ¡Le voy a embestir! ¡Échalo de la calzada! Anda con cuidado. Aprende modales. ¡Muévete! Voy a alegrarle el día. Vamos a decirlo. Apártate.
de aquí. ¡Ayuda! ¡Voy a embestir al cabrón! ¡Que vengan más! ¡Vale! ¡Lo bloqueo! ¡Voy a embestirle! ¡Hora de machacarlo! ¡Atención! ¡Voy a embestirle! ¡Que salga! ¡Qué demonios! ¡Lo tenía! ¡Se ha ido! ¡Maldita sea! ¡Presta atención! ¡Lo he perdido! No me perderá así de fácil.
¡Voy a darle de lleno! ¡Sal de aquí! ¡Qué diablos! ¡Pow! Mal asunto. Mandad a algunos chicos. A ello. ¡Al tema! ¡Dale! ¿A qué esperas? Intentaré embestirlo. De
de machacarlo.
Mira por dónde vas. Idiotas. ¿Por qué no habré ido en tren? Que no hay heridos. Debes creerme, te está mintiendo. ¡Refuerzos, ya! ¡Oído! ¡Aprovecha ahora, envístelo! ¡Sal de aquí! Voy a embestirlo. ¡Voy a invertirle!
infectada. ¡Hora de machacarlo! ¡Intenta largarse! ¡Allá voy! ¿Hablo con Bad Boy o con Clara? No lo compliquemos. Voilà. Hay que localizar a quien te llamó. Pero es escurridizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. ¿Una torre de oficinas? Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son más vulnerables. Ver a dónde llevan las entregas. Parece ser subterráneo, en el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal, la mirada fija, el contacto físico. Buscabas puntos flacos. ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Es hora de abrir mi mundo. Ya conoces mi rollo. Puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las atrapadas. Espera, aquí viene. ¿Qué hay, tío raro? Eso. ¿Qué quieres? Oye, ¿a
Mira por dónde vas. Idiotas. ¿Por qué no habré ido en tren? Que no hay heridos. Debes creerme, te está mintiendo. ¡Refuerzos, ya! ¡Oído! ¡Aprovecha ahora, envístelo! ¡Voy a darle por el flanco! ¡Intentaré embestirlo! ¡Sal de aquí! Esto se pone chungo. Echadnos una mano. ¡Voy! ¡Lo voy a detener! ¡Dale al lateral! ¡A la mierda! ¡Voy a embestirlo! ¡Voy a embestirle!
¡Cali! ¡Cali! ¡Lo sacaré de la calzada! ¡Hora de machacarlo! ¡Intenta largarse! Debí cobrar más por adelantado. Esto no estaba en el contrato. Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos. Hoy en día
cualquier cosa funciona con Chip. Tengo mejores cosas. Lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. Oh, no. Es director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda, actúa rápido. Rastrea al autor de la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí. ¡Necesito ayuda! ¡Me ocupo! Thank you.
¡Necesito apoyo! ¡Voy!
En serio te lo digo. No es un simple anuncio. Me tapa toda la vista como un enorme ojo de mía. ¡Mierda! Se ha metido un hacker. ¡Joder! ¡Acordonad el edificio! ¡Encontradlo! Bien, ya estás dentro. ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando. ¡Calis! Viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. ¿Sabe cómo inhibir sus escáneres? Espera, creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. Escáner del sitio este fallando. Un momento. Atención, aquí la brigada. El escaneo ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. Intentaré empujarlo. ¿Ya encontraste al de la llamada? Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Loop. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal, creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo.
los responsables del intento de robo de datos de hoy. Un oficial anónimo ha confiado a la prensa que los responsables serán tratados con mucha severidad. Este se va a enterar. ¿Pegar a las mujeres? Va a comer con pajita cuando acabe con él. No pasa nada. No estoy para cuidar aparatos. A ver cómo esa Charlotte, como se llame, le da un giro positivo al asunto. Lo hará. Seguro que tiene a un equipo de abogados y publicistas de primera creando una respuesta. Seguridad pública.
4. Por favor. Necesitamos que venga la policía antes de que mate a alguien. Atención, la brigada está iniciando la búsqueda en el CTOS. Atención, escaneo completado. Se está distribuyendo la posición del sospechoso. Sospechoso a la vista. ¡Fuera! No va a parar si no le obligamos. Lo he visto por el lateral. Consideran que son unas vacaciones. Te recuperas en un buen hotel con comida gratis e incluso un asistente personal. El dinero da para mucho más allí y estos tipos están ganando una fortuna. ¿Y si se tuerce algo mientras esta zona ahí? Está cerrada para estás ti. Estás jodido, supongo. Vete. Thank you.
hacen esto a la propiedad pública. Va a salirse con suya. Buscadlo. ¿Qué? La próxima vez, mira por dónde vas. No tienes ni idea de con quién te la juegas. Ya da la búsqueda del sospechoso. ¿Te has comido ya una bala o...? ¡A cubierto! ¡A cubierto!
Disculpa. Cuidado, tío. Mejor que mire. Anda, que se ocupe otro de eso. Debería llamar a alguien. Bah, paso. ¡Usa una puta granada! ¡Ya está bien, ¿no? No me darás esquinazo tan no sea. ¡Esto te espera! ¡Yo te cubro! No será nada. ¡A encontrarlo! ¡Cuidado! ¡En alerta! ¡No, no, por favor! ¡A encontrarlo! Thank you.
Oye, tírale esa granada. No podrás seguir ahí siempre. Te voy a eliminar, cabrón. Y creo que él se fue por ahí. ¡Ahora te veo! ¡Al suelo! ¡Que alguien le vuele el culo! No tienes ninguna posibilidad. ¡Esperad! ¡Estaba ahí! ¡Id a ver! No tienes ni idea de que... ¡Dios! ¡Le ha dado! ¡Eres hombre muerto! ¿Me oyes? ¡No tienes ninguna! ¡Usa esa puta granada! ¡Por su lateral! ¡Yo cubro aquí! ¡Aquí hay un herido! ¡Usa una granada, maldita sea! A ver si sigue ahí. ¡Necesitamos más hombres! ¡Voy! ¡Listos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ahora ya le tengo, escoria! ¡Oh! ¡Sí, circula! Salir.
Buscad, encontradlo. No veo una mierda. Voy a mirar por aquí. ¡Eh! ¡Matadlo de una vez! ¡Cubro! ¡Que alguien le pone el culo! ¡Yo te cubro! No tienes ninguna posibilidad. Oye, tírale esa granada. ¡Vuelve aquí! ¡Déjalo ya! ¡Lo eliminaré! ¡Esto te supera! ¡El cabrón nos flanquea! ¡Al suelo! Yo... No tienes ni idea de con quién te la juegas. ¡Sé que sigues aquí! ¡Aún vuelo la mierda de tus cañones! Tienes ni idea de con quién te la juegas. ¡Que alguien no le vuele el culo! Posibilidad. ¡Se te ha ido de las manos! Ya como mejor. Lo de vomitar es parte del proceso, así que ahórrate el sermón. Siempre estás encima de mí. Ese gimnasio que me diste es muy caro. Tengo otras cosas en las que gastarme el dinero, ¿sabes? Esta zona está prohibida. ¡Largo! Ojos que no ven, corazón que no siente. Ese cerdo no andará lejos. ¡Oh! Da igual. Entrad ahí y encontradlo. Oh. Abrid bien los ojos. No es
Está aquí. Se habrá pirado. No bajéis la guardia. Que no se os escape nada. ¡Atento! ¡Alto! ¡He oído algo! ¡Abrid bien los ojos! ¿Quieres morir, imbécil? ¡Cuidado! Nada de nada. Voy a mirar por ahí. No veo nada. Voy a seguir. Voy a seguir. Nada por aquí. Continúo. Nada por aquí. A otra cosa. ¡Bajéis la guardia!
¡Atento, maldita sea! Que no se os escape nada. Ahí está. ¡Suelta el arma! ¡Ríndete! ¿Me estáis mirando bien? ¡Cuidado! ¡El capullo nos dispara! ¡No te va a ayudar! ¡Marchaos! ¿Queréis que os dé? ¡Encontradlo! ¡Wow! ¡Atento! Sí, sí. ¡Es un arma! No va a ser mejor. Vale. Dios, por favor. ¡Atento! Tengo que salir de aquí. Thank you.
nada. ¡Para! ¡Para! Mierda, ¿quién coño es? ¡Oh! ¡Encontradlo! ¡Menudo cabrón! Aquí no hay nada. A otra parte. Nada de nada. Voy a mirar por ahí. No veo, veo una mierda. Voy a mirar ahí. Cabrón, se aquí ha ido. No hay nada. Continúo. Alerta. Aquí no hay nada. Otra vez. ¡Andando! ¿Qué es eso? No veo nada. Voy a seguir. Nada por aquí. ¿Otra cosa aquí? Cojones. ¿Algo por ahí? Mira, paso de eso. Joder, mal asunto. No veo una mierda. Voy a mirar ahí. Encuéntralo y rapidito. Dentro. No veo nada. Voy a seguir. Aquí no hay nada. A otra parte. En alerta. Nada por aquí, a otra cosa. Nada por aquí, a otra cosa. ¡Madre mía! ¡Localizado! ¡Y alcancé! ¡Ese imbécil necesita una lección! ¡Déjalo ya! ¡Una puta granada! ¡Mierda, chaval! ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? ¡Te has metido con quien no debías! ¿A qué esperas? ¡Lanza una granada! No es posible. ¡Oh, no! ¡Te voy a eliminar, cabrón! ¡Es un buen cabrón. Día para morir, imbécil! Cálmate. Creo que se fue por ahí. ¡Puta! ¿Cómo los ha flanqueado? ¡A cubierto! ¡No podrás seguir ahí siempre! ¡Esto te espera! ¡No! ¡Oh, no! ¡Solo retrasas lo inevitable! ¡Y me echaré un vistazo! Hay que hacerle salir. ¿Dónde ha ido? Por su punto ciego. ¡Buscadlo! Ese cerdo no andará lejos. Encontrad al cabrón y matadlo. ¡Alto! ¡Quieto!
¿Sabéis qué? Que os jodan, tío. Por allí. Que os jodan por el puto oído. ¿Dónde vais? Nunca me pasa nada malo. Mira, paso a paso. No. Madre mía. ¿Qué diablos? Hijo de puta. Hoy has jodido a quien no debía. ¿Sabéis qué? Allí hay algo. Que os jodan, tío. Que os jodan por el puto oído. ¿Qué cojones es ese sonido? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué salto me ha dado! Por aquí. Se ha alargado. Olvidaos de él. Abrid bien los ojos. Mal rollo. Mucho ojo. Ni hablar. No es posible. Bien los ojos. Tranquilo. ¡Oh! 911, ¿cuál es la emergencia? Hay un hombre con un arma. No lo sé. ¿Qué hago? Tengo miedo. Nada, unidades. Escaneo del CTOS y iniciado. Unidades en camino a la ubicación del sospechoso. No sé. No.
No lo veo. Estoy harto de buscar. ¡Lo tengo empilado! ¡Intenta escapar! ¡Eres hombre muerto! ¿Oyes? Ya conoces mi rollo, puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las espadas. Espera, aquí viene. Pasa ahí. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Abrid bien los ojos. Joder, ¿desde dónde dispara? Entrad ahí y encontrad al cabrón. ¡Ojo! Por favor, no. Vamos, no volváis sin él. Haced que salga. Nada por aquí. La otra nada cosa. De nada. Voy a mirar por ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un herido! Voy a seguir. Joder, tío. El cabrón no se ha ido. No bajéis la guardia. Avisa a todos. ¡Pírate o estás muerto! ¡Pedazo de imbécil! Si continúas, te mato. ¡Oh! ¡Aquí! No tienes ni idea de con quién te la juegas. ¡No! ¡Ayuda! ¡Déjalo ya! ¡No me hagas nada! ¡Al suelo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahora sí que me estás cabreando! ¡Vuelve aquí! No tienes ninguna posibilidad. ¡Venga! ¡Te estás portando como un capullo! Lo vi. Voy a ver. ¿Qué cojones? ¡A por él! ¡No, por favor! ¡Oh, tío, qué desastre! ¡Oh!
ninguna mujer. ¡Hasta el cuello! ¡Ahí está! ¡Échalo de la calzada! Va a enterar. Voy a sacar al tío de la calzada. Thank you.
matará el cabrón. Lo he perdido. ¿Lo ve alguien? Tío, ¿es tuyo? ¡Qué putada! Dios, ¿qué ha pasado? Venga, ¿dónde está? Venga ya, disculpa. Va a intentar escabullirse. ¡Tengo al pirado! Tengo su vehículo. De la carretera. Han pasado 3 años desde que se instaló la primera estación del CTOS y 1 año desde la extensión a toda la ciudad. Cuando planificó el CTOS, Bloom insistió en que su innovadora red ahorraría a los ciudadanos de Chicago más de $800 por hogar. Tras 1 año en funcionamiento, tenemos cifras. Los últimos 12 meses, los hogares de Chicago han ahorrado una media de $350. Bloom señala que, si bien la cantidad es menos de la mitad de la estimación inicial, el CTOS ha facilitado un ahorro real. Pandilleros les gusta meterse con los débiles y luego fanfarronean como si hubieran hecho algo grande. Voy a asegurarme de que este gilipollas se lleve unos moratones.